Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y malas noticias en Toluca, Juan Escobar fuera 3 meses. Toluca ha informado a través de un comunicado que el defensa paraguayo de 28 años de edad, Juan Escobar, no podrá tener actividad con el equipo choricero por al menos 3 meses. Esto por problemas de salud que lo llevarían a estar en observación médica, impidiendo exigencias físicas. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que por cuestiones de salud, el jugador Juan Escobar Chena deberá de estar en observación médica y sin someterse a exigencias físicas durante los siguientes 3 meses. Se lee en el comunicado, Escobar había llegado a Toluca para el torneo Clausura 2024, luego de salir de la máquina celeste de la Cruz Azul por problemas de vestidor con el timonel Martín Anselmi y el momento apuntalaba para ser titular con el equipo escarlata, luego de que el torneo pasado su buen desempeño le hiciera ganarse un puesto en el once inicial del técnico portugués Renato Paiva. En el comunicado resalta, además del apoyo brindado por la institución choricera, el respaldo ante cualquier decisión futura que tome el guaraní, lo que llama la atención ante la posible gravedad de la salud del defensor que podría llevarle al retiro. Lamentamos esa situación y deseamos expresar nuestro apoyo incondicional a él y su familia, por lo que estaremos brindando la asesoría necesaria para que pueda llevar una pronta recuperación y respaldaremos la decisión que él considere la mejor, finaliza el comunicado. Por otro lado, la decisión de la FMF por la demanda de Ignacio Ambriz a Toluca. Ignacio Ambriz se encuentra actualmente en Santos Laguna, preparando lo que será el inicio de la temporada 2024-2025, luego de ser contratado por los guerreros en medio del Clausura 2024. Sin embargo, antes de tomar el mando de Santos Laguna, Nacho Ambriz fue el entrenador del Toluca en enero del 2022 hasta octubre del 2023, cuando fue despedido por los Diablos Rojos. Por el despido, el entrenador exigió un finiquito que influya un pago por todo su contrato hasta el 2025 y llevó el asunto a la FMF. Luego de unos meses, finalmente, la federación reveló el fallo. Finalmente, este lunes, la Comisión de Resolución y Controversias emitió el fallo y el mismo fue a favor de Toluca, por lo que el club no deberá de pagarle ningún extra a Ignacio Ambriz. Previo a la demanda del entrenador, los Diablos Rojos buscaron llegar a un acuerdo con el actual técnico de Santos Laguna, pero como no lo consiguieron, el exfutbolista decidió demandar a Toluca. No obstante, Ignacio Ambriz perdió el caso y el club de la Liga MX no deberá de pagarle nada y el vínculo entre el entrenador y Toluca llega a su fin. Ahora cada quien podrá seguir con lo suyo tras el fallo a favor del Toluca. Ambriz aún podría acudir ante la FIFA y el TAS si lo cree conveniente, buscando apelar la decisión de la FMF. El propio periodista señala que Ambriz pedía el 50% del resto de su contrato como parte de la indemnización tras ser despedido, y al no llegar a un acuerdo con la directiva, decidió proceder de manera legal. Ya por último, convencerán al Toluca. Club América coquetea con el fichaje de Leo Fernández. Afinan los últimos detalles. En Coapa están por volver a la actividad y la directiva lleva trabajando en la planeación del próximo semestre, ya varias semanas, para redondear la plantilla que buscará el tricampeonato, en donde las laterales, los volantes ofensivos y el centro delantero son las zonas que buscarán reforzar en América. Es verdad que todavía no se hacen oficiales las salidas que ya se conocen del equipo: Julián Quiñones, Salvador Reyes, Óscar Jiménez y la espera de lo que suceda con Brian Rodríguez. Sin embargo, la directiva ya sondea a posibles candidatos en todas esas posiciones. Por las laterales han sonado varios nombres, siendo el del uruguayo Juan Sanabria el de mayor fuerza. No obstante, parece que el valor del futbolista se elevó con la intervención de Rayados y por ahora la negociación se detuvo al tiempo que se revisan los perfiles de Ricardo Chávez, Brian González y Osvaldo Rodríguez. El atacante, tomando en cuenta que Quiñones y previamente Jonathan Rodríguez ya no son parte del equipo, se buscan jugadores en esa zona y uno de ellos es Juan Otero, quien les pertenece ya que solo estaba a préstamo con el Sporting de Gijón. Pero además se han visto nombres como los de Vitinho y Leo Fernández, que están por reportar con Toluca luego de su paso por su natal Uruguay. La posición de centro delantero se sondea fuera del país. El próximo socio de Henry Martin en el ataque es buscado en Europa, MLS y Brasil, y será esta semana que regresan a la actividad cuando comience a haber mayor claridad en el nido azul crema. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!